Listen, who is on your list, Joe? Gentlemen, I think we've ended this segment. We have ended this segment. We're going to move on to the second segment. That was really a productive segment, wasn't it? Keep yapping, man. The people understand, Joe. Folks, this debate has been the greatest debate ever. Diría el amigo Donald del día de ayer, clink, 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 sonaba la campanita y Donald le seguía pegando a Joe. ¿Qué pasó? En el... Y se debatió, el día de ayer se jugó el primer round de los debates, porque como venimos diciendo desde hace un montón y venimos insistiendo que el 3 de noviembre va a ser un día en el que se va a sentir el temblor en todo el mundo y la fecha empieza a acercarse cada vez más. Por lo tanto, digo, las elecciones norteamericanas están a la vuelta de la esquina, cinco semanas faltan para que se defina qué va a pasar en los próximos 4 años con Occidente, qué va a pasar con el mundo, qué va a pasar con todos y cada uno de nosotros, porque esto bien puede terminar a los tiros. No sabemos si en una guerra civil, si en un loco que apriete el botón como pasaba en Doctor Strange, lo ves esa película de Kubrick que supiste recomendar algún programa, Juli, pero algo de eso va a terminar pasando, lamentablemente, pareciera, todo se encamina para ese lado. Incluso a Donald Trump le preguntaron en una conferencia de prensa hace unos pocos días nada más, si él asumía públicamente el compromiso de aceptar una transferencia de poder en caso de que perdiese las elecciones, y por supuesto, él dijo, veremos qué pasa en caso de que pierda las elecciones, pero aparte no se preocupen porque no va a ser necesaria una transferencia de poder, va a ser una continuidad en mi mandato. Efectivamente, ante todas las cámaras, el presidente de los Estados Unidos de América, o POTUS, como les gusta decirles a ellos, tiene nombre de planta, ¿vio? Pero en los Estados Unidos esta semana pasó realmente de todo, tuvimos el primer debate presidencial, se publicaron las declaraciones de impuestos de Trump, y vamos a empezar por ese lado, que es uno de los más jugosos, más allá de que en realidad es parte del humo de lo que estuvo sucediendo esta semana en los Estados Unidos. Donald Trump es el primer presidente en la historia de los Estados Unidos en asumir sin haber presentado sus declaraciones de impuestos. Esto es en realidad es una constante en el mundo Trump. Trump justamente tiene un manejo muy oscuro de los impuestos, nadie pudo hacerse con sus declaraciones de impuestos hasta el momento, pero el New York Times consiguió de alguna manera acceder a documentos que ellos afirman son las declaraciones de impuestos de Donald Trump de los últimos 20 años. Aquí descubre The New York Times, de vuelta, esto no hay manera de comprobarlo porque las declaraciones de impuestos no están de acuerdo a Trump, él ya las entregó y están siendo auditadas por el IRS, que es el Internal Revenue System o lo que sería nuestra FIP, pero ninguna ha tenido la declaración de acuerdo como el IRS lo haya mostrado, por lo tanto son especulaciones. El New York Times lo que plantea es que tiene la documentación y esta documentación prueba que de los últimos 13 años, en 10 de esos últimos 13 años pagó $0 de income tax, ¿sí? Esto no estamos hablando de la totalidad de impuestos que debe abonar una persona, sino del income tax o el impuesto al ingreso, algún tipo de impuesto a las ganancias, si se quiere, para pensarlo en algo parecido a lo que tenemos aquí en la Argentina. Es algo completamente distinto de cualquier manera, porque el sistema impositivo norteamericano es voluntario, se hacen declaraciones anuales de impuestos, todo el mundo tiene que enviarlas, pero lo que tiene que ver con el income tax de Donald Trump, en los últimos 13 años hubo 10 años en los que pagó cero. El año en el que realizó la campaña para acceder al gobierno de los Estados Unidos pagó $750 totales, un sueldo mínimo. Una persona, un empleado cobra el sueldo mínimo en los Estados Unidos, paga más impuestos al ingreso de lo que pagó Donald Trump en el año de su campaña y en su primer año de mandato. $750 nada más. Y por supuesto esto hizo que cada vez que él sale en la campaña a decir, bueno, construimos esto otro, hicimos esto otro, la gente empezase a decir, no, hicimos nosotros. Vos no hiciste nada porque no pusiste un peso para todo esto, Donald. Claro. Pero esto, como les decía, es parte de las cortinas de humo que hoy en día se ven en los Estados Unidos. La otra gran cortina de humo tuvo que ver con el debate. El día de ayer, el primer round en Cleveland, Ohio, de esta compulsa, van a ser 3 debates, nos quedan 2 todavía por delante. Arrancó muy bien Donald Trump, no sé para quien lo haya visto, fue el boxeador que salía a comerse a la pelea, no salió a medirlo, salió a pegarle desde el inicio, pero se fue desinflando
conforme fue desarrollándose el debate, porque el debate de ayer tuvo un claro ganador, y ese ganador es el señor Mike Wallace, el moderador del debate, que fue la primer persona que se animó a hacerle frente a Donald Trump, que estuvo intentando efectivamente callarlo, ordenando, que incluso en algún momento le dijo: señor, discúlpeme, pero usted y su equipo de campaña firmaron las reglas de este debate, y por lo tanto no puede seguir comportándose de esta manera. Ni siquiera Joe Biden pudo hacerle frente a Trump y ponerlo en su lugar como lo logró Mike Wallace, un periodista que, recordemos, es de la cadena Fox, es de Fox News, y es el único periodista, o uno de los periodistas que le ha hecho siempre las entrevistas más incisivas y más picantes a Donald Trump. En el curso del debate, bueno, básicamente Trump diciendo que pasó la farsa del impeachment, que él sobrevivió a las fake news, que él dio la mejor economía, que ahora se derrumbó producto del coronavirus, Biden diciendo que en realidad esa recuperación económica la iniciaron ellos en el mandato de Obama, y que Trump tuvo simplemente el viento de cola hasta que se le derrumbó el castillo de naipes. A Trump le dieron la posibilidad de condenar, o en realidad el periodista le pidió que condenase explícitamente a los grupos de extrema derecha, algo que no hizo previamente, y Trump, por supuesto, lo que dijo es que sí, él condenaría a los grupos de extrema derecha, no lo dijo específicamente, se negó a repetir la frase que le proponía el periodista, y lo que dijo es que sí, él condenaría a los grupos de extrema derecha, pero lo que él ve es extrema izquierda en realidad en la calle, y no ve el problema en el Ku Klux Klan, sino que ve el problema en Antifa, una sociedad, una organización que él ha decidido declarar como terrorista. Pero les decía, esto también es humo. Hay algo mucho más importante que se está gestando en los Estados Unidos en este momento, y que inició hace unas semanas con el fallecimiento de una jueza de la Corte Suprema de Justicia, que fue Ruth Bader Ginsburg. Ruth Bader Ginsburg es el segundo juez liberal que muere dentro de la Corte. Sí, en los Estados Unidos todo se mide entre liberales y conservadores, y ¿sí? Esos son los extremos que ellos ven al interior de su propia Corte Suprema. No hablan de partidos, sí hablan de ideología, si se quiere, en este sentido, tomando como opuestos liberales y conservadores. Donald Trump, cuando inició su mandato, tuvo enseguida la muerte de un juez supremo, que fue Antonin Scalia, un tipo que fue recordadísimo por ser uno de los más conservadores al interior de la Corte Suprema norteamericana, y por supuesto propuso a su reemplazante. Nadie objetó que fuese un juez conservador, justamente porque quien había fallecido era un juez conservador. Pero poco tiempo después falleció un juez liberal, ¿sí? Un Kennedy, uno de los Kennedy que no mataron los norteamericanos. ¿Cómo murió? Este murió solito. A este no le hicieron nada, pareciera. Era viejito. En todo caso, vieron que cuando ya ni siquiera se hace autopsia, porque ya está bastante claro de que se murió uno. Tenía mucha vida encima, digamos. Bueno, Justice Kennedy falleció, y en este caso Donald Trump decidió presentar a Brett Kavanaugh, ¿sí? Un tipo que no solo es conservador, sino que a lo largo de su propuesta en el Senado y su confirmación en el Senado, fue denunciado por abuso sexual por mujeres que habían ido con él a la universidad. Sí, veo que se abren tus ojos como el dos de oro, Juli, pero esto es cierto, el tipo fue denunciado por abuso sexual durante el proceso de confirmación en el Senado, y hubo una reunión entre Donald Trump y el verdadero actor detrás de todo esto, que es el señor Mitch McConnell, y Donald le dijo: che, Mitch, ¿cómo venimos con esto? Y Mitch le dijo: estoy más firme que pis de burro. No entiendo, nunca vi mear un burro, no entiendo la imagen. Se ve que este es un tipo del interior de los Estados Unidos y que algún tipo de fetiche tiene con los burros, porque si no, no entiendo cómo anda buscando el burro esperando el momento que mea. Pero lluvia dorada mediante, porque hubo un escándalo de lluvia dorada con el Donald, no nos olvidemos, realmente estaba firme como pis de burro el amigo Mitch McConnell, y Brett Kavanaugh también fue confirmado. Bueno, ahora falleció Ruth Bader Ginsburg, ¿sí? Esta también es una jueza liberal. La Corte Suprema norteamericana ya tenía previamente una mayoría conservadora, y ahora, en este momento en el que se propone nombrar el tercer juez en la Corte Suprema de Justicia norteamericana, esto le daría una mayoría conservadora realmente inevitable para cualquier iniciativa liberal que quiera pasar, incluso para la supervivencia de aquellas políticas públicas que se ven como liberales, como por ejemplo el Affordable Care Act, que es lo que se conoce como Obamacare, una iniciativa que le permitió
tienen que acceder a algún tipo de seguro de salud a una porción enorme de la sociedad norteamericana e incluso a planes de salud a precios accesibles a personas que de otra manera, producto de sus condiciones preexistentes, eran estafadas lisa y llanamente por las empresas de salud que tenían. Juan, déjame que te interrumpa un cachito para hacerte una pregunta. Ahora, ¿esto muestra que los demócratas no tienen poder en términos de equilibrio de este bipartidismo? ¿O, para verlo de otra manera, Trump muestra que el sistema democrático de Estados Unidos tiene una cuota presidencialista muy importante? Digo, porque que no. no pueden obturar esta mayoría que empieza a producir en la Corte Suprema el presidente norteamericano. No tienen manera de obturarla. ¿Y por qué? Porque esto en realidad es algo que se viene gestando desde hace mucho más, y como les decía, el verdadero actor aquí es Mitch McConnell y no Donald Trump. ¿Por qué? De hecho, algo que les petó Donald Trump el día de ayer a Joe Biden en el transcurso del debate fue que ellos le dejaron 124 jueces por nombrar a Trump, y por eso es que Trump tiene un récord de nombramiento de jueces, porque no solo quiere condicionar la Corte Suprema de Justicia, espera para el final de su mandato haber nombrado 300 jueces en cortes inferiores. Por lo tanto, sería un giro pronunciado a la derecha de toda la institución judicial norteamericana, ¿sí? Pero esto viene gestándose de mucho antes, porque en realidad fue Mitch McConnell quien, ya durante el último año o durante el último tiempo de mandato de Barack Obama, empezó a obstaculizar el nombramiento y la confirmación de jueces en el Senado para dejar esta pila de 124 jueces por nombrar, para lograr que al día de hoy Donald Trump haya nombrado más de 240 jueces en cortes inferiores, y también para lograr que pasasen todos y cada uno de los nombramientos en la Corte Suprema. Hay algo, una última cosa que me gustaría contarles, que tiene que ver con que esta situación no es novel, ¿sí? Ya en el último año de presidencia de Barack Obama había fallecido justamente Antonin Scalia, este primer juez ultraconservador que fallece y que es el primero que Trump nombra en la Corte Suprema de Justicia. No falleció durante el mandato de Donald Trump, sino que falleció durante el mandato de Barack Obama. En aquel momento, todo el Partido Republicano, en un discurso que por ahí de alguna manera nos resulte conocidos, salió a decir que defendía la República y que defendía la Constitución, y que en realidad las elecciones eran cada 4 años, que Barack Obama, ya entrando en su 4º año de mandato, tenía casi el mandato vencido, y que era indispensable para proteger la República poder esperar a celebrar una nueva elección para que fuese el nuevo presidente el que nombrase ese juez en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, por supuesto, ese argumento vale hoy lo mismo que el papel higiénico. Son los demócratas los que salen a decir, pero nosotros los escuchamos y respetamos las reglas. Y ellos que les dicen, problema tuyo por haberlo hecho. Básicamente, el argumento, y lo dijo Trump ayer en el debate, ganamos la elección, tenemos la Casa Blanca, tenemos el Senado, por lo tanto tenemos el derecho de hacerlo y vamos a hacerlo, le guste a quien le guste. Tengo no solo hasta el 3 de noviembre que gano las elecciones, sino hasta el 20 de febrero del año que viene, que es cuando voy a tener que entregar el poder. Así que me sobra el tiempo para nombrar este juez en la Corte Suprema, igual que se vaya a morir otro, ¿no? Ojo, no se vaya a morir de ahora en adelante respiradores listos al lado de cada juez supremo norteamericano, porque esta gente que está nombrando tiene un promedio de 40, 40 y pico de años, y por lo tanto, más allá de que los puedan nombrar ahora, van a cambiar la realidad norteamericana por los próximos 30 o 40 años en el futuro.